Y pues, el imperio persa, que ven en naranja, controlaba la mitad de, de la Turquía actual del Egeo, controlaba el estrecho del Helesponto, controlaba el norte del mar Egeo hasta Tesalónica e incluso tenía a los macedonios como vasallos. Como saben, y no me voy a detener demasiado en ello, Darío primero quería culminar sus conquistas apoderándose también del territorio de las polis griegas. Y si se fijan, tiene bastante sentido. El imperio persa controlaba todas las costas del Mediterráneo oriental y solo le faltaba el mar Egeo para, con, para completar ese círculo sobre las aguas más rentables económicamente del mundo. Pero, como también saben, aunque muchas polis griegas, la mayoría de hecho, aceptaron integrarse de buen grado en el imperio persa, que podían hacer las pequeñas ciudades griegas frente a un imperio que llegaba hasta Pakistán, hasta el Valle del Indo, algunas, como Atenas y Platea, se negaron a rendirse al gran rey. Y fue así como bajo el reinado de Darío I, en el año 490, estallaron las guerras médicas. Los persas se habían convertido en imperio persa, dejando de ser imperio medo en apenas tres generaciones, y los griegos, por comodidad, todavía seguían llamando a los persas medos y a su imperio imperio medo, como en tiempos de Astiages. Como todos saben y ya les digo que no me voy a detener, la primera guerra médica terminó en derrota para los persas, que fueron vencidos por los soldados de Atenas y Platea en la batalla de Maratón en el año 480 antes de Cristo. Poco después, cinco años después, murió Darío I y subió al trono el hermoso Jerjes I, su hijo, que recogió el testigo de su padre y volvió a intentar apoderarse de, Guer de Grecia, declarando a los griegos la Segunda Guerra Médica, que tuvo lugar, como ven, una década exacta después de la primera. La primera fue en el año 490 antes de Cristo, durante el reinado de Darío I. La segunda fue en el año 480 a.C., durante el reinado de su hijo, Jerjes I. Las dos tuvieron idéntico resultado. En la primera, los atenienses derrotaron a Darío y en la segunda, una coalición de ciudades, atenienses, espartanos, corintios y otras localidades, vencieron al ejército de Jerjes. En la batalla de Salamina y en la batalla de Platea, aunque todo el mundo conoce la Segunda Guerra Médica por la célebre escaramuza de las Termópilas. Así pues, el hermoso Jerjes I fue derrotado por los griegos y por primera vez el imperio persa empezó a contraerse. Podemos decir desde que lo fundara Ciro II el Grande en el año 559 hasta la derrota en la Segunda Guerra Médica en el año 479, el imperio persa durante 70 años no había dejado de crecer y crecer y crecer. Fue tras la derrota en la Segunda Guerra Médica cuando por primera vez comenzó a contraerse. Jerjes I. Fue derrotado por los griegos, perdió el control de las costas del Mediterráneo, Egipto también se sublevó y su hijo y heredero, Artajerjes I Longimano, tuvo que cambiar la estrategia de su padre. Artajerjes I se dio cuenta de que contra los griegos no venía la fuerza bruta, porque las falanges oplíticas griegas eran infinitamente superiores a la infantería y la caballería persas. Así que el nieto de Darío I, el hijo de Jerjes I, Artajerjes I Longimano, se dio cuenta de que la verdadera arma del imperio persa no eran sus soldados, mucho peores que los oplitas griegos, sino el dinero, del imperio persa, que en su enormidad podía anegar de riquezas a los políticos griegos. Artajerjes I Longimano empezó a repartir sobornos, empezó a atraerse a los líderes de las principales polis griegas y sabemos con seguridad que fue el dinero de los persas quien estuvo detrás del estallido en gran medida del estallido de la guerra del Peloponeso. La guerra civil, tampoco me voy a extender demasiado en ella, que enfrentó a los griegos entre sí, a los espartanos por un lado y a los atenienses por otro, y que marcó la decadencia tanto de Atenas como de Esparta. Pues bien, detrás de la guerra del Peloponeso, que fue la guerra en la que murió Pericles, la guerra en la que empezó la decadencia griega, la guerra en la que los persas empezaron a ganar terreno, detrás de esa guerra estuvieron los sobornos repartidos a manos llenas por Artajerjes I, llamado con justicia el de la mano larga.